onda, parceritos? Aquí su parcero, trayéndoles otro nuevo video. Bueno, en este video les traigo un análisis de una base de datos, la cual el análisis lo hace nuestro coach Leonidas. Él es coach de la Academia Intermedia, en el cual estamos analizando, bueno, él está analizando las líneas de pensamiento de un jugador. Entonces, ¿qué decisiones o cómo está pensando a la hora de tomar una decisión en sus manos? Entonces, está bueno este video para que veas el proceso también de aprendizaje de los jugadores y también cómo tratamos de corregirle sus errores, sus leaks. Y bueno, parceros, los que quieran seguir a Leonidas, les dejaré acá en la descripción del video el link de su canal, el cual también tiene bastantes material bueno para que lo chequen. Bueno, parceros, entonces, los interesados en la escuela, acá en el link de descripción dejaré mi correo para que se puedan contactar. Y bueno, parceros, entonces los dejo con el video. Chao, chao. Bueno, entonces, como estábamos hablando, te comentaba que es una muestra muy chica de manos, son 5.600 manos casi. Está jugando 17-14-4, bastante neat para ser shorthanded. Pero bueno, vos me comentaste que en Dijiste que otra estaba sala. jugando. Claro, que en otra sala habría el mismo rango y me daba más el BPIP y el Reflow Race. Claro, eso es por la varianza que hay en 5.600 manos. No te preocupes. Squeeze de valor, está muy bien. Fold al 3-bet alto. De momento no nos tiene que preocupar esto, porque hay errores más graves. Pero bueno, tenés un call call de 5, que está bastante bien. Estás respetando la estrategia. Tenés un buen two showdown de 22 para ganar un 46, es bajo. Esto tiene que estar en 50 para arriba, como mínimo, para tener una línea azul arriba. Buen one soft flop del casi 48, está muy bien, está robando buenos botes. Tenés un fold a la civet del 48 con un raise del 16, te estás defendiendo relativamente bien. Tenés una apuesta de continuación en posición de 61, que está muy bien, 61, 43 y 66. Estás atacando mucho river. Eso no sé si está bien o está mal, después se puede ver o si será solamente varianza. Tenés Claro. una apuesta de continuación fuera de posición del 56, 46, 67. O sea, veo que te gusta atacar muchos ríos. No sé si vas por valor o si metes valor y valor, pero eso hay que estudiarlo. Quizás es varianza, como te dije. Y bueno, open raise 15, 19, 24, 33, 34. Muy bajo en botón y en SD. Se puede abrir un poco más. Después tenés restill de SD de 8 a 3-bet, que está bien. Call call no tenés casi. Si pagás, pagás en multiway, está muy bien. Y luego tenés la defensa de ciega grande contra el cutoff, botón y SD. Están un poco, puede ser varianza, pero bueno, contra SD tiene que ser mayor al botón. Esto es progresivo, tiene que ir de menor a mayor. Pero bueno, está foldeando bastante a la big blind, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Y bueno, estás perdiendo dos cajas, varianza, una gráfica. De 5.000 manos no nos dice mucho. Así que lo que vamos a hacer es revisar manos y básicamente ahí vamos a encontrar bastantes errores. Tenemos la primera mano, como te dije antes, también me comentaste que ya estás corrigiendo esto, que estás jugando más de 100 ciegas y nuestra estrategia básicamente se centra en movimientos de 100 ciegas porque ya
pasada la ciencia cambia la matemática, entonces las estrategias varía y ahí podemos cometer muchos errores y nos puede salir mucho más caro. Por eso recomendamos que a las 100 y no sé, 130 ciega, a no ser que haya un regresional muy muy deep, nos vayamos de la mesa y volvamos a entrar. Como jugás Zoom, te lo permite la sala, y si jugás regulares, bueno, también tomar las adaptaciones correspondientes. Claro. Bueno, vamos a las manos, tenés As-Cas, Open Raise, te tribetea MP, estamos deep. Acá buscas el call, obviamente como dice la estrategia, te cae tu gutshot y dos overcut. Acá juegas check, el rival juega check, y acá cuando te cae la dama apostás dos tercios y tenés que apostar tres cuartos para sacar valor. Puedes cobrar de muchísimas manos. El rival también va a tener As-K, pero el rival va a tener As-Dama, Dama-Rey, quizás va a tener damas, Jotas, Dieces, Jotas no, Jotas y Dieces no espero mucho porque es coche behind, pero las puede tener Claro. tranquilamente. Y fíjate que si haces dos tercios y el rival te hace call, vas a llegar a un river con un bote de 51 y te van a quedar 100, 200, no, vas a jugar con el stack de él, así que te van a quedar 180 y pico por detrás y vas a tener que hacer un overbet all-in, lo cual es scary, así que acá perfilaría ya a tres cuartos. Acá tenés suerte que el rival te hace raise y acá las metes todas. Está muy bien, no hacemos slow en micro, no hacen bote tribeteado, vamos por su stack. Si tiene dama, si tiene dama J, dama 10, si tiene As-K, vamos a splitear, pero vamos a máximo valor del resto de las manos. El rival te paga y se comió. Por eso no hacemos slow play en micro, porque pasa esto después y Claro. terminamos lamentando. O sea, vos la jugaste bien y tu rival la jugó tricky. Eso es lo que nosotros aconsejamos, que no hagan jugar así de tricky. Es más, acá, bueno, esta mano la estuvimos analizando antes y eso es lo que te decía de la estrategia. Acá vamos a hacer un... Ah, no, esta no es la mano, perdón. Acá tenés dama. Ok, haces un open raise, entras en un multiway con un rival que te cubre. Acá vas a jugar tres cuartos. El rival te va a hacer call. Pasamos de un multiway a un heads-up. Y acá tenemos dobles y estábamos comentando antes que lo estándar es hacer tres cuartos de vuelta. Vos haces tres cuartos, el rival te hace call. Y en el river, ¿qué pasa en el river? En el river se da la situación de que nosotros tenemos full y tenemos máximo. Perdemos contra un combo de cuatros, obviamente. Si los tiene será un cooler, pero le estamos ganando a 10-10, a 3-3 y a 4x. Y encima ahora se completan todos los colores backdoor. Así que acá lo estándar es hacer, es una estrategia 3 cuartos. Vos acá haces 2 tercios, que está mal. Acá haces 3 cuartos. Pero una adaptación que estuvimos analizando es que directamente acá pushes. Si el rival tiene un 4x te lo va a pagar igual. Si arriba tiene el color completado, te va a hacer call. ¿Cuál Claro. es el problema de hacer tres cuartos o dos tercios? Es que el rival, si tiene el color, quizás se frena porque hay carta doblada y podemos llegar a lo mejor perder valor de 10x, que obviamente no nos va a pagar el push. Pero bueno, si quiere foldear con 10, que lo foldee, pero pienso que tenemos valor de montón de Claro, las 4x. Sí, decime. no, estaba diciendo que ahí tenemos valor de un montón de otras manos que si nos pagarían. Tal cual. Entonces esto ya lo habíamos corregido antes y dijimos que acá lo estándar es hacer push. Bueno, vos tenés suerte que el rival te mete la caja y acá vas a pagar instantáneamente. Bueno, en este caso el rival nos muestra 3. Así que está excelente la mano. Solo corregir ese detalle. Esta es la mano que te comentaba antes, tenés damas. Hay un open raise de un rival que tiene 150 ciegas. Y acá la estrategia con 100 ciegas Sí, dice que ah, hacemos 3 perfecto. bet, claro, y Sí. pagamos el all-in. Pero en este caso
Bueno, tenemos más de 100 ciegas y cuando arriba le hacemos un forward, vos decís pushear. Y acá generalmente vas a ver ases y reyes. Pero bueno, en este caso el rival nos muestra acá. Y dijimos que de esta mano vamos a tomar nota y cuando nos enfrentemos a él de vuelta vamos a hacer el mismo movimiento, estando vivo, pero vamos a corregir eso y vamos a salir de las mesas. Pero contra él ya sabemos que podemos estaqueando con damas. Bueno, habíamos llevado esta mano que la estábamos analizando, que se da que haces un open raise, estando un poquito deep, el rival te hace call y tenemos un top pair, vamos a jugar 3 cuartos, el rival te hace call y en el turn dijimos que íbamos a jugar 3 cuartos obviamente, pero acá se da la situación de que el rival nos hace check raise y nos habíamos quedado que estamos analizando el rango de rival y vos habías asignado más o menos este rango. Entonces, ¿qué pasaba acá? ¿Cuál era el problema? Es corregir un poquito el... Bueno, contra ese rango dijimos que teníamos un 65%. 65. Claro, y él nos pide, y su movimiento nos pide un 30%. Entonces, imagínate con el 65 podemos hacer call, pero acá hace push. Y yo te había dicho que este es un error enorme. Este es un error de 110 blind. Es una caja y un poquito más, o sea, $2 y pico. Estos son $2 que quemamos. Tranquilamente acá vimos que perdimos dos cajas. Esta es una de las cajas que perdimos, obviamente. Y afinemos un poquito esto. Dijimos que por valor el rival va a ser 6-6 y 8-8. Check call, check raise. No nos olvidemos que el rival tiene más de 150 ciegas. Y yo espero que el rey 10 no haga check raise, no haga check call, check raise. Lo más probable que hay con rey 10 haga check call, check call. Claro. Rey J sí, y rey dama tampoco. Yo pienso que con rey dama va a jugar check call, check call. Entonces, rey 10 y rey dama no están para mí. Él va a jugar check call, check raise con rey J, 6-6. J y reyes no tienen porque hubiese pivoteado preflop. Y si quiso pagar con 8 en el flop, va a jugar check call, check raise, obviamente con 8, su mano más fuerte. Y después dijimos que rey 6, pienso que va a jugar check raise en el flop directamente, está deep y no espero que juegue check call, check raise en el turn, así que la vamos a sacar. Es un board seco en el flop y se completa, se abren proyectos en el turn, así que estando deep, sinceramente yo no espero que el rival juegue muchos check raise con los FD, sinceramente, pero bueno, vamos a suponer que no, esa información no la tenemos, entonces vamos a dejarlos. Porque si no ponemos faroles o semifaroles, obviamente tenemos un fold. Claro. Dama 10 es un agacho, es una open-ender. Yo espero que él juegue check call, obviamente no espero check raise de esta mano, así que la voy a sacar. 10-9 es lo mismo, espero que juegue check call, más que ahora se le abre mucho, sobre todo al 10-9 de trébol se le abre mucho, Bien, ya, se le abre muchísima equity, le valen todos los 7, le valen todas las damas y todos los tréboles. Así que estas manos pienso que van a estar no van a estar jugando así. 9-7 es lo mismo, 9-7 de trébol yo pienso que va a jugar check call estando ahí, así que contra este posible rango, vamos a recalcular y tenemos un 40. Fíjate cómo bajo del 65 a un 40. claro. El rival nos pide un 30. Y acá lo que máximo, o sea, habíamos definido que la estrategia dice que hacemos 3 cuartos, 3 cuartos, y si enfrentamos un raise en el turn, Sí. continuamos ¿con qué continuamos? Con dobles parejas o más y una pareja, pero si sí hay un proyecto de color, Si un nosotros flash. tenemos eso, nosotros continuaríamos, por ejemplo, si tuviésemos, no sé, rey. No, no podemos tener rey dama de trébol. Pero bueno, se entiende más. Sí podemos tener las damas de trébol. Acá podemos continuar con las damas de trébol, a lo Claro. mejor, si nos dan las dos, obviamente. Pero bueno,
Entonces te quiero corregir este error que a lo sumo saliendo no, o sea, ya te desviaste dos veces de la línea básica, porque una dice que hacemos call y ya vimos que podemos hacer call si el rival tiene todo esto, obviamente. Pero ¿qué pasa si el rival no tiene los FB? Si el rival no tiene los FB, nosotros tenemos estamos muertos contra ese rango. Entonces necesitamos que tenga algunos FB. Vamos a ponerle estos, porque no creo que tenga todos así. Pero bueno, contra ese rango, fíjate que ya tenemos un 22. Ya. Digo que no creo que juegue check raise porque no tiene. Yo tengo pocas manos, pero no sé si el rival es agresivo o no. Pero determinando que se puede llegar a pagar, lo que nunca se puede hacer es pushar. Entonces esto es un error que espero que lo corrijas de tu juego, porque este push te va a traer más pérdida que ganancia. Claro. Arriba te hace call y acá seguramente, fíjate que, bueno, en este caso tuviste suerte, pero vamos a noquear a esta clase de gente que juega proyectos agresivos. Entonces, para la próxima vez que tengamos una mano contra él, ya sí le podemos dar más combos de FD. Si sabemos que juega combo draw bastante, que son open end más flash draw contra todo ese rango, o sea, estamos muy bien. Así que el call acá, y si él no completa, fíjate, nosotros hacemos call, él no completa y quizás Claro. juega check o quizás juega bet, bluffeando, y nosotros podemos jugar call con este top pair. Pero bueno, en este caso no me gustó la línea como la jugaste. Así que No, bueno. yo la había pensado así, de que me lo estaba haciendo con sus proyectos más que nada. Por eso lo pushé. Pensé que estando deep, capaz que se tiraba de mi push, pero. No creo que se tire estando ahí. No creo que se tire si hace check raise para fold. Está jugando muy mal. Pero bueno, Claro. es una mano que se puede llegar a jugar diferente. Vamos a ver otra. Acá tenemos As-9. Acá haces un open raise. Te paga SB. Y acá comentame la mano. Puede ser, y bueno, ahí pegué la top pair. Voy a hacer tres cuartos porque el bote está del 1 al 5, me parece un 4. Que está de coordinado 4.5. Ok, hace 3 cuartos, rival hace check raise. ¿Qué hay que hacer acá? Call. ¿Por qué? Creo que tenemos la top pair, tenemos buenas odds. Aparte nos pide un 18. Con ases ahí creo que los tengo. Aparte no me molesta, a mí no me molestaría pagar esas. El raise es casi del doble, exactamente. Es un mini raise. Mi raise. Pago y bueno, en el caso de que sea otro diamante me tiro. Muy bien. Y voy viendo en realidad. Voy viendo que las cartas que van saliendo. Pero ahí con la top pair hago call. Entonces, pago. Si sale otro diamante, voy a foldear. Eso es lo que dijiste, ¿no es cierto? Claro. Yo no la vi la mano, no, la estamos viendo ahora en vivo, Sale pero la. No, yo tampoco, no me acuerdo, así por lo que menos capaz que. estamos viendo tu pensamiento y qué es lo que pensaste contra lo que podés llegar a hacer, obviamente. Claro. Pagamos porque tenemos top pair Sí. y nos da las Ots. odds. ¿Contra qué manos nos dan las odds? Contra ases peores. Contra Jotas, o sea, manos como J10, QJ, que nos pueden estar haciendo call de todo en suite, KJ, como Jazz J, ¿no? Pero hay dos ases que están bloqueando.
La que tenga J es bastante más complicado. ¿Y contra qué más? Y contra los FD. Perfecto. Entonces, esos son tres motivos que vos decidís hacer call por todo esto. Bien, ¿qué dice la estrategia? Estamos en el mismo, dice en el flow contra el próximo 3 cuartos, el oponente raise. Hacemos con call con top pair. ¿Y qué más? Top pair, open ending y proyecto a color. Flashura. Como esto no lo tenemos, no, nos centramos en esto. ¿Y qué más dice? Que lo vimos en una clase de revisión de mano. ¿Qué les corregí de esto? Que creo que vos tuviste esa duda, si mal no me recuerdo. ¿Te acordás la mano ¿De de qué? 10-6? ¿Te acordás la mano de 10-6 de trébol? Que abrís en SD y te paga el blind. En un board Sí. 5-5-4-6. Sí, que tenía ¿Te acordás que lo el corregimos? FD. Sí, ¿te Sí, que acordás que tenía. lo corregimos? ¿Qué hacemos cuando nos raisean con un topper? ¿Con qué? ¿Cuál era la regla que teníamos en cuenta? Ah, sí, que teníamos que tener el kicker. Tenemos que tener un buen kicker. Los tres. Para los tres, rey, dama o las. Dama más. Ok. Claro, que tengamos el Entonces, 9. Es un kicker bastante. eso es lo que yo te quiero corregir acá. Fíjate que voy haciendo una adaptación fuera de la estrategia, igual que con la mano anterior. Pero bueno, Bueno. ya te saliste de esto que es lo base por estas razones. Y porque sobre todo es un mini raise. Haciendo eso y teniendo en cuenta esto, te puedo decir que está bien tu pensamiento de pagar un mini raise. Pero vos pushás. Ah. Fíjate que como una cosa que pensaste contra lo que hiciste. Sí. Y esta mano la jugaste el 9 del 4, hace 5 días, 5 o 6 días. Entonces fíjate qué tan desviado estás perdón, qué tan desviado estás de la estrategia y de lo que pensás. ¿Sí? Entonces acá esto me está diciendo que no tenés asimilado algo. Tanto la estrategia a lo mejor. O tanto no tenés una relación entre lo que pensás y lo que luego haces. Sí, capaz que en el momento que estoy en la mesa. Está bien, está bien. Por eso estamos Sí. viendo y estamos notando esos errores para que. O sea, acá encontramos un leak tuyo. Que obviamente lo tenés que trabajar y lo tenés. Porque yo ya te lo encontré. Pero el que lo tiene que trabajar y corregir, ahora sos No, vos. sí. ¿Sí? Entonces acá encontramos ya la segunda. La segunda mano mal jugada, ¿sí? As 9 y Aska de diamante, ¿sí? La mano anterior que pusiste, Sí. que hiciste lo mismo acá en el túnel, regatas check raise y vos pushas. Entonces acá ya tenemos, acá hay dos cajas tiradas. Que si te fijas, son las dos cajas que perdiste. O sea, en el global, quizás esta mano está acá, quizás esa otra mano está acá, pero bueno, si hubiese foldeado, a lo mejor tu gráfica hubiese ido acá y ya el resultado hubiese sido otro. Entonces ahí Sí, otra. estamos encontrando ahí dónde están tus fallas. Así que bueno, este lo vamos a dejar aparte. Seguramente va a salir en otra mano. Pero bueno, acá vimos el segundo error. Bueno, acabo de decir pushar en el tune. Arriba te paga el all-in y obviamente Sí, tenía unas mucho mejor. tiene un as mejor. Así que acá regalaste una caja. Siguiente mano, tenés reyes, haces un open raise. Arriba te hace un 3-bet. ¿Y acá qué hacemos? Con reyes ahí es push. Es 4-bet, en realidad. Es 4-bet. Ok, Claro. ¿por qué pushes? No, la verdad no sé. Acá estás tirando toda su basura, básicamente. Acá tenés que hacer un forward y pagar el push. Pero el push directo ya estás tirando mucha de la basura del rival.
muchos bluffs, o sea, los bluffs los estás tirando y no le estás dando la oportunidad de que te reblafe. Acá Claro. le estás diciendo más o menos, tengo ases y reyes. Pero bueno, eso es un detalle. Real de ace call, o sea, la mano va a terminar el limp preflop. Igualmente, si él tiene as-K, damas. Ah, pero el problema es que si él tiene as-dama, capaz que foldea y no te paga o no te hace otra cosa. En este caso, hiteas un full, pero bueno, el rival tiene ases y va a terminar igual la mano, ¿no es cierto? Esto es un cooler, nada que hacer. Pero sí corregirte que no es push directamente. No es push directo, es No, forward. haces un forward y después cuando el rival te conteste y haces push. Eso, detalle nada más. Ya, son dos pasos diferentes. Yo decía forward push, pusheo. Cada vez forward para pagar el push. Claro, listo. Genial. Acá tenés a dama, abrís, te hace un raise. Fíjate que estás un poquito deep, te hace un raise botón. La CIA foldean. ¿Qué hacemos en catos contra botón con las damas suite? Con nada más suite es call. Hacemos call. Haces call. Acá pinchas topper good kicker. ¿Cómo jugamos? Él es el agresor, así que tendremos que hacer check. Nos demos check. El rival apuesta casi un tercio. ¿Qué hacemos acá? Ahí es raise. ¿Por Por qué? el tema de los dieces, tenemos un buen kicker con nuestra top pair. ¿En qué Y parte no de la quiere tocar. estrategia? ¿En qué parte de la estrategia dice que hacemos raid con top kicker en tripod? Cuando somos los call callers. ¿Cuándo somos el call caller? No. No me acuerdo. Déjame buscarlo porque tengo una estrategia acá y no me acuerdo. Búscalo. No, sí sé que tenemos que hacer call. Ok, hacemos call. Y acá hacemos raise. Entonces acá estamos Call. jugando fuera de estrategia porque no tenemos integrada esa parte de la estrategia. Claro. Entonces esto Del te caller. lleva a cometer un error. Fíjate cómo no tener. ¿Te acuerdas la clase que vimos la otra vez? Que les explicaba lo que era la performance. Y Sí. cómo no tener trabajar la estrategia a nivel inconsciente nos lleva a cometer errores y a no poder progresar ni avanzar y concentrarnos en otra mano. Fíjate que vos haces check raise, el rival te mete push, acá estás en un problema. Claro. Porque ya engordaste el bote, ya, ahora no vas a foldear, pero ¿qué manos te están ganando? Dieces. ¿Qué más? Dieces a rey. ¿Qué más? As. Ok. Entonces vos acá te metiste en un lío solo porque acá jugás check call y después en el river ve qué pasa. Claro, Acá veo que queda. pusheaste y acá está el. Acá hay otro error, ¿ves? Acá. Lo apresuré mucho. Claro. Entonces no tenemos integrada la estrategia al 100%. Vamos anotando, estos son tus leads, ¿sí? Entonces, ya a partir de ahora vos vas a tener que concentrarte justamente en corregir esto que te estoy marcando. Sí, por eso estuve jugando a una mesa también, porque Está bien, está muy bien. Lo importante es reconocerlo esto, porque si no lo reconocemos y seguimos jugando, 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 entramos en un bucle. Entonces, una vez que Claro. reconocemos, paramos la pelota, analizamos, estudiamos qué es lo que estamos haciendo mal y bueno. En este caso tuviste suerte que el rival tiene KQ Sí, me pago y una mucho peor. un maníaco y te salió bien, pero haber ganado la mano porque te salió bien no es la Sí, no, sino estrategia jugarla bien. correcta. Claro, por eso yo busco manos que están ganadas o perdidas, porque puede ser que estén ganadas y hayamos hecho muchos errores. Así que bueno, hay otra mano. Tenemos damas, hay un rival que hace el limper, vos haces un raise sobre el limper, un rival 27-22 te hace call por detrás, en este caso estás con 100 ciegas, está perfecto. Entramos en un multiway con damas en sándwich, porque
Tenemos posición contraria, pero estamos fuera de posición natural. ¿Qué nos paga? Ok. ¿Cuál es la fuerza de nuestra mano en este lugar? En este lugar es fuerte. Es fuerte. Bien. Entonces ya tenemos reconocido eso. ¿Cómo vamos a jugar acá? Tres cuartos. Ok. Acá hacemos pot bet. Ok. Sí, con su pot. Que tampoco está mal. Pero cuando el rival te pushea casi te raicea, estamos en la mierda aquí. Sí, ahí me está diciendo que. Vos estás haciendo una. Claro, que me hizo call con ases o con jotas y pegó la jota con par de don. Ahí ya no. Sé que me está haciendo de valor, pero. O sea, ya reconoces eso. Eso está bueno. Fíjate que. Esto es otra cosa que tenemos en cuenta. Estamos en un bot de multiway y acá decimos, bueno, tengo una mano buenísima. Yo espero que me paguen. ¿Qué esperas vos de la mano cuando haces la apuesta esta del pot? Ahí. Primero sacar a uno. Al que tenga la peor mano, lo quiero que se vaya. ¿A quién querés sacar? Creo que ahí la ciega grande podría estar haciendo call con. No, ¿para qué ciega grande? Nada que ver. El que hizo limpar. Claro, el que me limpió. ¿A él lo querés sacar de la mano o lo querés dejar? No, a él me interesa que se. Me interesaría más que se quede él, que está fuera de posición. Ok. Y aparte también creo que. O sea, no me acuerdo si lo pensé así en el momento de la mano, pero. No importa. Para ir viendo que tienen también. Porque en ese board, J2-2, ¿con qué se habrán metido? ¿Me habrán pagado con 10s? Creo con algunas pocket medias. Ases y reyes los veo haciéndome. Me tribetean. Ok, entonces, ¿qué esperamos de la mano? ¿Cómo que espero? Claro, cuando vos haces esta CIO, ¿qué estás esperando? ¿O cuál es tu objetivo de la CIO? ¿Qué es lo que estás buscando? Con esa mano estoy buscando valor de algunas pocket peores. Y capaz que algún backdoor de color, que alguno me haya hecho call con, no sé, el rey de trébol, de diamante o de trébol o de corazón. Bueno, a esto yo pero quería llegar. Más. A esto quería llegar. Vos estás esperando valor de manos peores. O sea, vos estás esperando, el objetivo es que te paguen peores, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no sucede? Y enfrentamos un raise. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Cuando vos esperás A, es que pongamos que esto es A. Vos estás esperando que el escenario sea A y enfrentamos un escenario que es A. Para ponerlo, o es un escenario bebé, así. Claro. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Sucede todo lo contrario en un multiway pot. Y ahí estamos complicados, ¿no? Ya se nos tiene que prender alguna antena o alguna alarma diciendo, pará, claro. Acá hay algo que no me cierra, ¿no es cierto? Yo estoy esperando que me paguen 10, 9, JX. Y cuando me raicea un NIT o un rival que pagó por detrás, en un multiway faltando él todavía por hablar, cuando vas a spot contra dos, fíjate todo lo que. Toda la información extra que tenés aparte de un HUD. Ya él te está diciendo, básicamente te está escribiendo en el chat lo que tiene. El rival foldea y acá.
¿Qué hacemos? Ahí estoy seguro que me jugué el push porque Acá pusiste. Bueno, no está tan mal porque puede tener JX, pero JX yo no espero que me haga push, que me haga un raise bueno. en el flop. Estas son esas manos que no sabemos nunca si estamos. O sea, sin información no tenés idea si estás por delante o si estás por detrás, sinceramente. Claro. Porque hasta que no ves la mano del rival, él después te puede hacer eso con ochos. No, yo no Así espero totalmente. eso, ¿no es cierto? Yo no espero eso, pero bueno. El pool de No Limit 2 es impredecible. Como jugaste la mano, no está mal, pero. Sí, ahí era follow o link. No Claro, iba a ser nunca con. Sin saber, no está mal, pero bueno, generalmente esto es fuerza. El rival hace call y bueno. En este caso te hizo un tricky. Que esto hay que tomar nota de estas manos. En este caso te la comiste, o sea, yo también me la como jugando quizás. Pero bueno, lo importante es reconocer que vos esperás algo, estás esperando un escenario y reconocer que se te dio vuelta todo el escenario y acá hay que jugar con más precaución la mano. Claro. Sí, aparte de eso es algo que me estuvo pasando muchísimo esta semana, de que me estaban ganando con manos totalmente impensadas. Y por eso Y cuando te escribí te dije que estoy como desubicado, loco, no sé qué pensar, yo no sé qué esperar. bueno, hacete la idea que esto a mí también me pasa. Cuando yo veo estos movimientos así, pongo nota y listo. Hay Claro. gente que te hace el farja con ace y con reyes por detrás y te terminas stackeando y perdés. Y vos decís, imagínate que vos hiciste el trivet, imagínate que él abre la mano, vos hiciste el trivet y te hizo call. Entrás en este flop, Claro. haces la ciber y él te pushea. ¿Qué vas a hacer con dama? Vas a pagar, obviamente, pero y vas a ver ace y bueno, tomás la nota. Imagínate que eso te pasa 5 veces seguidas. Obviamente que vas a decir, che, ¿qué me está pasando? Estoy jugando bien porque en esas 5 veces perdiste 6 cajas. Entonces No vos sé. decís, ¿qué estoy haciendo mal? Y no, no estás haciendo nada mal. Son tus rivales que están haciendo otra cosa fuera de lo pensado. Entonces es importante, Están claro, es importante notear esto y tener en cuenta cuáles son los movimientos que hace. Así que bueno, siguiente, tenemos a 10. Hay un raise over limper, un rival que tiene presia que hace un roll y acá lo pone solín. Está bien. Contra él está bien. El problema es cuando él te paga por detrás. así. Bueno, esto tranquilamente quedando. Esto no sé si es un fish o quizá, no sé, después ves reyes que te hizo así el rival, ¿no es cierto? Te hizo call con reyes Claro. o con ace y vos decís, pero la pucha, siempre me estoy comiendo esa y bueno, vos no podés controlar lo que hace el rival. Vos esperás acá que calee con peores. Pero bueno, el rival va all-in, vos acá metés a 26, el rival hace call. Y acá entramos en un pot que estamos topper kicker medio. Claro. SPRB1, ya estás comiteado. Y No, acá sí, totalmente. estás comiteado y bueno, si el rival tienes damas K a J, te la vas a comer igual. Acá Y metes sí. el push, el rival te hace call. Y bueno, ya tenías damas. No sé. Tenías dama. Notita y listo. Suceden estas cosas. Es justamente lo que estábamos hablando antes. O sea, no está mal jugar la mano. Yo hago lo mismo. Y vas a perder esta mano si te toca perder, la perdés. Pero bueno. Así. No sé, nada que hacer. Eso es inevitable. Acá, open raise. Bueno. Acá hay un call y un mini trivet. ¿Qué hacemos acá con acá? Ahí es forward. No. ¿No? La estrategia que ¿Cuál? dice. La estrategia dice que hacemos call. Ah, Multiway. contra cutoff, sí. La estrategia dice que abrimos en early position y enfrentamos un trivet, hacemos call acá y damas y jota. Y vamos a hacer un forward con reyes más. Acá, pero ahí no importa que sea, o sea, que haya hecho call el. Que a mí me haya hecho call,
el MP. Yo te recomiendo hacer call, o sea, acá también te pueden recomendar hacer forward y stackearte, porque es mini raid, no va a estar mal, pero bueno, si querés hacer forward y Sí, stackearte, estoy tampoco va a estar dispuesto. mal. Si querés hacer call, tampoco va a estar mal, o sea, tenés la equity y bueno, lo único malo es que vas a quedar fuera de posición, pero generalmente estos movimientos de recreacional, y bueno, las dos maneras están en el problema cuando él te hace call y push. Bueno, acá entramos en un problema. Ah. Ahí le hice call. Ah, ya me acuerdo de esa mano. Ahí le hice call porque dije, ¿quién me hace call y después me pushea? O sea, digo, si tuviera ases o reyes o reinas, me resube de una. No. Sí, eso es lo que vos esperás, estás esperando que, claro. Sí, tampoco está Claro, mal este movimiento, o sea. le pago, ya fue, o sea, no lo veo. ¿Qué harías Digo, capaz con...? que puede tener 10, puede tener. Lo veo haciéndome cola hasta con jotas, pero también puede tener nueves. Puede tener las reinas suite. Bueno, y si vos tuvieses esta mano, ¿qué harías? Ahí me lo puse un poquito. Con Pero Ascar probablemente off. le pague igual. No. Con Ascar off es fold. Esta mano puede estar bien que hagas call porque son suites. Pero off Claro. suites, yo la foldearía off suite. Pero bueno, acá esto da igual. Sí, Notita tiene esto, obviamente. sentido. Sí, Notita, sí. notita. Cuando vemos esto ya sabemos que es un recreacional. No podemos bluffear, podemos hacer un montón de cosas contra él. Así que bueno, esto está ok. Tenés a 4 open raise, te paga cutoff. Trips en este board, ¿cómo jugamos? Ahí es fuerte, tres cuartos. Hay que empezar. Bien, hacemos tres A cuartos. sacarle valor a los proyectos, etcétera, etcétera. Ok, hacemos tres cuartos, regalas y call, de ese turn, ¿cómo jugamos? Ahí es tres cuartos de vuelta. Hacemos tres Está. cuartos, regalas y call. Y entramos en esa ruida. También me acuerdo de esa mano ahí. Sí, yo ya me la predigo, ya me imagino. La veo todo el tiempo y nos pasa todo el tiempo estas cosas. ¿Qué hacemos en el river? Ahí yo ya estoy comiteado, o sea, sé que mi 4 no es el mejor kicker, o sea, es un kicker bastante de culo, pero ya Pero está viendo 50 ciegas sí, pero no estás comiteado. en el bote. No. Todavía no estás ¿No? com No, no estás comiteado todavía. Aunque te parezca mentira, puedo foldear. A ver, espera. Déjame ver una cosa. Tenés un SPR de 1, 1.50 casi. Pero bueno, ¿qué dice la estrategia? Llegamos al river. Primero hay que evaluar. O sea, ¿qué puede el valor de esa mano? Yo ahí solo lo veía haciendo mi call con unas mejor, pero habiendo tres ases, o sea, es muy poco probable, o sea, lo puede tener, pero no lo veo tan posible, aunque justo tenga otro ase. Es que Y la... lo veía haciendo mi call más con picas, con manos de picas. Las manos de pica no te vas a hacer el call en el river porque fallan los proyectos. Claro, pero flop y turn, si él teniendo dos picas, Flop y turn, ok. puede que lo esté haciendo, digo, esperando ver completar su proyecto. Sí, es bastante. Sí, acá hay que corregir que, bueno, no son tres ases, son 32 combos que puede llegar a haber de ases peores. O sea, Claro. hay que sacar a 6, a 5 y a 8. Y son 23 combos. O sea, bueno, acá hay una adaptación que podemos hacer. Primero, si yo apuesto me paga un as mejor, obviamente. Si yo apuesto, me paga la escalera que se completó. Si yo apuesto, los proyectos que
que fallaron de espada no me van a pagar. Entonces, una buena opción es Poke Call. Claro. Y si apostás y ves un raise, ¿qué tenés que hacer? La foleo. Bien. Claramente. Entonces haces tres cuartos, el rival te raisea, ¿y qué tenés que hacer? Ahí tendría que haber foldeado, pero me acuerdo que lo metí porque dije Listo. ya, llegué hasta acá. Quedó corregido entonces el tercer leak que encontramos. No hace falta ni ver el resultado. El rival te va a raisear ahí. Vos, pensá que el proyecto de espada el rival no te lo va a raisear. Cuando el rival te raisee, va a ser un as mejor o la escalera completada. O los No, sí, totalmente. fulles que tienes flasheado, 6-6 o 5-5, 8-8 que hiteó. Pero bueno, acá cuando raisea, acuérdate, River Raid siempre son, ¿qué cosa? Sí, siempre son los Listo, corregido. Tenía unas mejor. nuts. Entonces jugás check call directamente, porque gustean un montón de cosas. Y si apostás, como dijiste, haces tres cuartos, pero tenés después la disciplina de foldear. Y no digas que, o no pienses, a lo mejor decís, bueno, listo, ya estoy comité. Porque te puedes ahorrar esas 37 ciegas. Es un Claro. detalle, pero bueno. Es un detalle que te va a hacer ganar plata a largo plazo. Siguiente, tenemos acá. Hacemos un 3-bet estándar, el rival hace un 4-bet. Y acá, ¿qué hacemos? Aska Suite me Off, off. parece que era, digo, off, perdón. Me parece que era call. Claro, O ese me parece lo tenemos que ya empezar a borrar. Eso me remarca que no tenés integrar estrategia al 100%. Automáticamente me tenés que decir push. Porque la estrategia dice que es push, entonces lo tenés que después saber push. ya de. O sea, vos no podés ir a las mesas pensando me parece o no. O sea, vos tenés que ir a las mesas ya con esto definido. Entonces acá metés el push, obviamente, es guerra de ciego, vamos a jugar por caja y el resultado ya está. Tiene A, se tiene mejores, pero la estrategia dice jugamos por caja, jugamos por caja. Esto es un cooler, nada que hacer. As 10, open raise de cutoff. ¿Cómo jugamos botón contra cutoff? As 10 suite. Acá está Rodri, saludalo Ah, sí. Rodri. El otro Call. Rodri. ¿No? No. Otro Rodri. Es pobre. Si querés Es hacer call. call, por ahí no estaría mal, porque tenés posición. Pero bueno, yo te dejaría hacer call si tenés integrado un montón de conceptos. Pero al no Claro. tener esto integrado al 100%, no tener buen manejo, a lo mejor post-flop, o habiendo cometido tantos errores, por eso decimos que es fold. Para simplificar y ahorrarte todos esos errores. Pero bueno. En este caso haces call, entras en un bote multiway con el recreacional por detrás, que tenés posición. Pero bueno, fíjate lo que va a pasar. No sé, no la di la mano, pero sé que es un bote grande. Fíjate que No, no, no me acuerdo si hubiese cuánto. foldeado, el bote era cero, porque estás en botón y no invertiste nada. Pero bueno, Claro. vemos qué pasó. SB hace check, él hace check. ¿Y acá qué hay que hacer? Ahí es check. ¿Estamos en un voltage heads-up o multiway? Multiway. Multiway. Si tuviésemos heads-up, si no estuviese SB y él hace check, ¿qué hacemos acá? Y él nos apuesta, es igual es check, ¿no? No, Porque somos los caller. somos los callers, pero si él hace check y nosotros tenemos acá posición, ¿qué hacemos? Yo, por lo que recuerdo, es check y después si hace check en el turn y apostamos tres cuart de 2/3, digo, ¿no? Seguimos afirmando esto, no tenés integrada la estrategia. Cuando él hace check, nosotros hacemos un bet de medio bote. Por eso te pregunté De para medio ver. bot. Sí. Hacemos No te preocupes. un bet de medio bote de farol. Porque cuando él hace check, está jugando check for generalmente. Entonces nosotros hacemos medio bote y nos robamos el bote. Claro. Entonces, pero estando multiway, cuando él hace check y él hace check, nosotros hacemos
con aire, ¿qué hacemos? Check. Muy bien. Claro. Entonces vos hiciste check. Perfecto. Se nos abre un FD. SB sale apostando un tercio. El rival hace raise. ¿Y acá qué tenés que hacer? Ahí, ahora pensando en frío, es call para ver mi pica. Pero estoy seguro que ahí lo tenemos. 250. ¿Cuántos outs tenés? Los 9. 9 outs de picas. Y los haces. ¿Cuántas equity? Son 9, 9 por 2, 18. Sí, 22 con los haces. ¿Cuánto te pide? 32. Ok. Que es, la folla. ¿Es un call rentable o no? No, pero en el caso de pegar la pica, creo que apostando, sacándole, tratando de sacarle más valor en el river, creo que lo podría. ¿Y a qué mano le va a sacar valor cuando te diga la pica? A algunos sets. Dobles. No, dobles no sé, pero sets capaz que depende del sizing también que haga, ¿no? Claro. O sea que sos consciente de que no te da, pero podés, pero pagás por si te cae la pica, pensás que tenés implícita, ¿no es cierto? Porque tenés nada. Okay. Claro, y sí. O sea, sabes de, por lo menos ya sabes el plan. O sea, sabes que este call es, no es ganador, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué hiciste. Estoy seguro que lo pusieron. O sea, ya el call no es ganador. ¿Y el push qué te parece? ¿Es ganador o no? No, pero creo que tengo full equity, ¿no? Con la. O sea, no sé si él me va a pagar sus 80 ciegas. Puede que las tire. Y si me paga y sale mi pica. Sí, contra él estás. O sea, contra él da igual. El tema es. Claro. No sé, si yo te digo, estoy hablando del de 87. Sí. En este caso él foldea, pero bueno. Es un movimiento arriesgado. No sé si tenés fold. No sé si él. No. El juego check y raisea. Raisea la donde él. No sé. A mí no me gusta, claro, este movimiento. Me jugó check en el flop también. O sea, no. Jugó check y raise. O sea, y es un 21-3. Y encima vos pushás por detrás y te paga. ¿Verdad? No sé, es un movimiento arriesgado. A mí no me termina de gustar. Pero bueno, en este caso te cayó. Fíjate que no te foldeó los 8, obviamente. Claro. Pero bueno. Pegaste, tuviste suerte que pegaste tu out, pero estás jugando justamente a la suerte. No sé si me entendés lo que te quiero decir. No, sí. Si no te cae, acá es una caja perdida. En este caso la ganaste, pero bueno. No comparto mucho ese push. Acá tenés reyes. Y ahí no. Decime. No, que entonces ese movimiento no va, porque por más que, bueno, ahora justo me lo hizo con 8, pero ahí creo que solo me van a pagar cuando tenga 8, 9, y ponerle que... 8, 9. Sí, 8, 9. Sí, pero porque no, fíjate que si el rival tiene 10J, no sé si te paga el push con 10J, y a 10J vos le vas ganando, así que yo acá haría call... Justo sabiendo que no me da, pero si pego la espada o el as, a lo mejor le saco un FD peor. Tengo posición, puedo hacer call, mantener el pozo chico, pero el push... Claro, pero si él tiene 10J y no completa la escalera, va, creo que después en el river no me pagaría. No sé, yo calculo que lo pensé así en el... Está bien, pero no te preocupes eso, porque vas a ganar la mano, te vas a llevar el bote. Igual, si no te pagas, vas a jugar check y vas a ganar. Un porcentaje de ese vas
a llevar asalto al show ni lo vas a ganar. Claro. Pero bueno, esto es muy... Uf, no sé. Arriesgado. Y para mí sí. O sea, el winrate no está en estos movimientos, en No Limit 2. Está en otro lado. Claro. Sí, yo porque me acuerdo que, o sea, tengo varias manos que los FD los jugué así, agresivo, pusheando, y más cuando estoy en el flop, o sea, que tengo que las outs los outs se me multiplican por 4 en vez de por 2. Claro, por cada callo. Ahí tenés por 2, o sea, una equity del 22%, o sea, el 22% quiere decir una de cada 5 veces vas a completar el FD, y las otras 4 vas a perder las 150 ciegas. O la siento, no sé cuánta ciega. En el tour. Sí. 100 ciegas eran, así que vas a perder 4 veces, vas a perder 400 y una vas a ganar. ¿Cuánto es? Una vez vas a ganar 200 y vas a perder 4 veces 400. O sea que de media vas a estar perdiendo a largo plazo. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Así que bueno, vemos esta última mano que ya va a ser casi una hora. Igual encontramos bastantes errores. Sí, los tengo anotado acá. Fui anotando. Genial, que no tenés integrada la estrategia, eso no. Esta revisión nos sirvió para darnos cuenta de eso, de que tenés que trabajar por tu cuenta con la estrategia. Arreglar estos errores que tenés de pushar como un maníaco, a lo mejor algunas manos. Fíjate tus líneas de pensamiento que tenés, que después se contradicen. Entonces, por ahí va. Arreglando eso vas a ir mejorando un montón de cosas. Así que acá tenemos a Reyes, bueno, esta mano es fácil, hace 3-bet, de rival te hace call, esta mano no es interesante, la podemos pasar, porque acá tenés. Creo que sabes cómo jugar top set en un bote tribeteado, así que no tiene sentido revisarla. Vamos a ver este acá, hace call, está en la estrategia, hacemos call. Acá sí. Hitamos top pair, arriba le hace medio bote, ¿qué tenemos que hacer acá? Ahí raise. ¿Por qué? Quiero proteger mi top pair de que, o sea, no quiero que vea otros diamantes, otros tréboles. No quiero que salga bola cum, una cum me ayudaría a mí, pero está ahí nomás. ¿Qué dice la estrategia? Dice call, ¿no? Eso lo vimos en una mano recién. Es una pregunta, ¿es una pregunta o es una respuesta? Acá hay 3 de 4 veces que le raste esto. No, sí. Ok, genial. La estrategia dice que hacemos call. Con top pair hacemos call. Entonces acá hacemos call. Perfecto. Hacemos call, tenemos top pair, backdoor FD, no, tenemos posición. Mantenemos un pote pequeño. No te olvides que él abriendo en MP tiene aces y tiene J y tiene J. Claro. Que nos domina. Por eso hacemos call. En ese 6, ¿es bueno o es malo? Creo que es bueno porque o sea, le voy muy por adelante a otros proyectos de espadas ahora. Ok. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cuando él apuesta medio bote. Ahí es call de vuelta. Call de vuelta. ¿Por qué hacer raise? Creo que lo pensé por el lado de lo mismo, de que ya no quiero, en caso de que salga otra espada, no lo quiero ver. Y bueno, si tiene un proyecto, que me lo pague caro. Ese es tu pensamiento. Ok. Acá lo estando es hacer call y en el river... con un topper top kicker como el que tenemos volvemos a pagar. Es más fácil. Claro. El problema de esta mano es que si él te pushea o te raisea, ¿qué tenés que hacer? Y ahí. Ahí con a rey que le tengo que pagar. No. Llegaste a una posición en la cual no tenés que estar. Ese es el problema de hacer raise con. Ese es el problema de salirte de la estrategia. Claro. Que después llegas a esta situación y no sabes cómo resolverlo. ¿No es cierto? Porque acá cuando haces raid y él te pushea, tenés que foldear. Y estás blufeando con una mano que no tenés que blufear. Porque tu objetivo cuando haces raid, ¿cuál es? Es que
el rival tire peores, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué raiseamos? ¿Por qué No, porque apostamos? ¿Por la qué raíz ap está ten, o sea, vamos a tiene corregir el eso? combo ¿Por adelante, qué sí. apostamos siempre? Por valor. Por valor, porque hay cosas, hay manos peores que nos pagan, ¿no es cierto? Y cuando no tenemos una mano hecha, ¿por qué apostamos? De farol. De farol, ¿para tirar qué cosa? Las peores, o sea, No, las cartas peores que... no. Las peores queremos que nos paguen. Cuando blufeamos, ¿cuál es el Ah, sentido digo, de blufear? las que tienen manos medias, que tienen algo de valor, pero que nos ganan. Manos que nos van ganando. Ok, entonces acá, ¿por qué hacemos un raise? Estamos blufeando, básicamente. Estamos blufeando con un top pair. Si No, vos sí, haces sí. raise, estás esperando que el rival te haga cola, lo hicimos con un proyecto. Pero cuando te pushea, estás muerto acá. Él tiene a J, Ases y J. Claro. Generalmente. Y vos acá no sabés qué hacer, terminás pagando. Te digo, capaz que terminaste ganando la mano o lo que fuere, pero bueno. En este caso, el rival tenía un top pair con mucha equity. Te digo, esta mano la ganaste, pero Sí, pero pudo haber sido el 10 de trébol. sí, el Tranquilamente. river, lo que cae el river da igual, pero como tiene J9, bueno, acá no sé qué información tenías del rival, capaz, pero se entiende cuál es el concepto de raise en un turn que después cuando te pushea decís, ah, ¿pago o no pago? Claro. Cuando haces raise tenés que estar seguro del call. Haces raise porque crees que te querés ir all-in. Justamente por eso. Necesitas estar seguro. Así que bueno, vamos a ver esta, a ver cómo viene. Acá hacemos trigger contra el cutoff. Está en estrategia, regala así call. Bueno, esto se juega fácil, ¿no? Acá te sale donkeando. Acá sí quiero hacer raise. ¿Entendés cuál es la diferencia? Sí, De esta mano y la mano ya anterior. para a 5-2. Y acá sí quiero hacer raise. Acá mete el push, la verdad te paga, está perfecto. Está genial. Acá sí, porque le voy ganando justamente a manos como a Q y a J y demás. Acá sí tiene sentido. Claro. A ver, este acá. Ah, de vuelta, misma situación. Hacemos trigger, te arriba el juega call. Acá también tiene sentido. Va a ser push. ¿Se entiende? Acá tiene más Claro. sentido todavía. Fíjate, la mano anterior hiciste push, acá hiciste raise, lo cual está bien. Acá yo lo hubiese pusheado directamente, eso. Tiene estar caído. Arriba te pusheo, está perfecto esto. Te pinchó la escalera, ¿no? Esto es un culo, no puedes hacer nada contra esto. Acá tenés 10, multiway, tenés full, perdón, tenés top set. Acá como jugás, esto es fácil. Vas a hacer 3 Tres cuartos, cuartos. arriba de así call, en ese rey, ¿cómo vas a jugar? Ahí de vuelta, tres cuartos. Sigo teniendo el ¿Por qué set. medio bote? Ah, puede ser porque lo vi bajo y capaz que no quería tirarlo. No, acá 3 cuartos, 3 cuartos. Si te rival te foldea, te foldea. Pero si te quiere pagar con un 8, con un rey, le vas a hacer. Estás perdiendo valor haciendo esto. Tienen que jugar 3 cuartos, como dice la estrategia. Cuando él te hace raise, ¿qué hacemos acá? Ahí lo puse. Listo. Perfecto. Pero era 3 cuartos, fíjate. Da Sí, yo igual, hace. creo que estaba buscando eso. Por eso. Si vos haces. La diferencia entre hacer 2 tercios y 3 cuartos es que si el rival no te pushea y te hace call, y después cae un as, capaz que termina foldeando y perdiste de sacar Claro. esa diferencia de winrate. ¿Se entiende? Claro. Bien, acá hay reyes, haces trivet, estándar, él te hace call, esto se juega fácil, acá ya tenés que stackear, ve, listo. Esto está perfecto. A4. Acá abrís la mano, tenemos un FD, 3 cuartos, rival te hace raise. ¿Qué hacemos contra un raise con un FD? Ahí raicé de vuelta. No. Fíjate que dice la estrategia. Contra raise, SRP,
agresor. Cuando sos el agresor, haces El agresor. una continúa y te la raicea. ¿Cómo jugamos con FD? Así es, call. Ok. Call como GD, open-ended y topper. Haces call. En este 7 jugás check. Arriba te mete y acá qué hacemos. Ahí está jodido porque 7 completa una escalera. Recalculamos. ¿Cuánta equity tenés? Necesito un 28 para pagar y que salga son 22, un 22%, contando los ases y las 9 de picas. Tenés casi un 20. Claro. Y te pide un 28 y el rival no tiene stack, no tenés implícita. Entonces acá, ¿qué toca hacer? Ahí, o sea, no le tengo que hacer call. Si quiero jugármela, lo pulleo y si no, tengo que foldear. Pasa que al Tenés que estar tan foldear. bajo. Acá tenés que foldear, listo. Pagaste, no completaste, facho, fold y listo. Claro. No te da la equity, movimiento matemático, no te da. Entonces, vos tenés un 20, un 20 y pico contra un 28, estás menos 6 de D. O sea, cuando hagas call vas a estar perdiendo. Acá pusheás, Claro. jugás agresivo y fíjate que te jugás 50 ciegas por un proyecto que te va a caer un 22%, una de cada 4 veces y media, ¿no? O sea, la misma cuenta que te hice antes. Una vez lo vas a completar y te vas a llevar el stack y 4 veces vas a perder el stack. Así que a largo plazo es un movimiento que te da ganancia o pérdida. No me está dando mucha pérdida. Listo. Corregido eso entonces. Tenés a J. Esta la vimos en. Esta te hice un video especial con esta mano. Sí, esta ya la vimos. Genial. Acá tenés ACE, por cierto ya está subido al Classroom todo eso. Todo ese material. Y de a poco lo voy a ir subiendo a mi canal. Acá tenés access, es un call de un fish, un call, tenés un multiway. Y acá, esta mano sí está interesante. ¿Cómo jugamos esta mano? Ahí hay que jugar la agresiva, agresivo, agresivo. Yo creo que hice, bueno, ahí, si no mal recuerdo, creo que hice overbet, porque estaba contra 3 y Arriba lo te sale trasnochamos. donkeando en SB, está corto y te sale Claro. donkeando dos tercios. ¿A qué hacemos? Está jodida esta mano. Ahí me reseo. ¿A cuánto? ¿Y por qué? Ahí creo que no me acuerdo cómo es la mano, No pero importa. viéndolo ahora ¿Qué harías creo ahora? que iniciaría Total, ya la al jugaste la stack. mano, o sea. Claro, no, así ya está, no se No se puede puede cambiar. cambiar, es. Lo que podemos cambiar es la manera que tenés de pensar. Claro, reiniciaría lo que está al stack de mi izquierda, la 54, para tratar de que él foldee. Y foldé el del cutoff y aislarme contra el que yo creo que el de 27 BB me las va a meter todas y ya puso 9 ciegas y media. No, sea al contrario, ya lo descartamos. Él no es el Claro. problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el problema de la mano? El big stack, el de 152 del cutoff. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta mano? Sí, creo que le metería un dólar 10, que ¿Y por qué para pushas? opushear. Porque pues si vos justamente contra él, ellos dos ya estás adentro, pero el problema es él. Si él te paga en Claro. este, si él te paga en este lugar, tiene los 3 sets. Tiene 9-9, JJ, J9, 6-6. Contra ellos dos, bueno, vas a perder, pero el problema es que estás arriesgando la 100 ciega directamente. Claro. Contra 3 rangos. Claro, pero entonces ahí sí tendría que el mejor movimiento sería el dólar y si el otro se me Si él pullea, te pushea, foldeo. foldea, y si él te pushea, paga, y si él te pushea, está justo.
Claro. Pero ahí, bueno, cuando hace eso, justo sacaste el resultado que querías, que fue el de él, contra ellos dos está comiteado. El problema hubiese sido que hubiese pagado él, que hubiese perdido estos 44, estas 45 sigas detrás. Porque cuando te pagan Claro. acá, generalmente vas a perder, vas a salud, vas a perder. Él tenía doble, nada que hacer contra él, pero bueno, fíjate que, bueno, él te hitió dobles en el turn, pero fíjate que él le está sacando muchísimo valor cuando él haga este call. Esto es un cooler, es Claro. inevitable, esto pasa todo el tiempo. Lo importante es reconocer que haces en este board contra tres rangos, ya no es más favorito. No, sí. Pasa a ser de una mano fuerte preflop a una mano. Vale lo mismo que un top pair esto. Claro. O sea que bueno, creo que hemos corregido bastantes cosas y esto repasamos esta Ahí mano. sí es, o sea, en un bote multiway con tanta gente sí es apostar fuerte y si alguno me mete la caja, foldeo. Sí, si alguno que tiene te cubre en stack, porque contra ellos dos Claro. no vas a foldear nunca. Te salió bien porque justamente se dio, pero como te repito, el problema era que si cutoff se metía en la mano, estabas ya estaba garantizado que la ibas a patar seguro contra él. Los fishes puede tener cualquier cosa. Y más con stack caído. Pero bueno. Así que Rodri, espero que te haya servido. No, sí. Has Tengo sacado varias. varias información de lo que estás pensando, de lo que estás haciendo mal. Así que bueno, jugate unas 10.000 manos más y comentame después cómo te va yendo con la estrategia, cómo vas afianzando las cosas, lo que pensás. Y vemos cómo te está yendo después en las líneas generales.